300 millones de dólares adeudan grupos económicos en impuestos. El Servicio de Rentas Internas publicó la lista de los morosos. El director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, hizo público el listado de los grandes grupos económicos que mantienen deudas con el fisco. Encabeza la lista Andes Petroleum con una deuda de 813 millones de dólares. Le sigue exportadora bananera Novoa con 269 millones. En tercer puesto está el grupo Banco del Pichincha con 152 millones. Cuarto, el grupo El Jury con 78 millones. Quinto, Corporación El Rosado con 65 millones. Son alrededor de 100 grupos y se trata de deudas en firme e impugnadas. La deuda acumulada, repito, son de grupos económicos, alcanza a 1.900 millones, cifra que me permito redondearla. Según el SDI, la lista completa estaría publicada ya en la página web de la entidad y aspiran que esta sea una medida disuasiva para que los deudores paguen y desistan de las impugnaciones. El artículo 49 del Código Tributario claramente permite que cuando se desiste parcialmente de una impugnación, el valor que se pague sea imputado al capital y no solamente a los intereses. En los próximos días, el Servicio de Rentas dará a conocer otra lista, esta vez la de los grandes contribuyentes deudores. Profesionales que obtuvieron su título, están cursando sus estudios o se inscribieron antes del 6 de febrero, lo puedan registrar ante la Secretaría Nacional de Educación Superior, SENESID. Luego de este tiempo, el Ecuador no registrará ningún título propio, es decir, aquellos otorgados por las universidades de manera autónoma, sin el respaldo del gobierno español. La resolución también contempla facilidades para los profesionales que con este tipo de estudios tienen créditos con el IEC. Tendrían la posibilidad, a través de la SENESID, de que se les convierta, se le transfiera ese crédito que quería, quedaría obviamente suprimido, se le transfiera a una beca de la SENESID, pues si es que cumplen obviamente los parámetros de calidad que pide la SENESID para dar las becas a sus estudiantes. La normativa y sus alcances serán difundidos en la página web del Consejo de Educación.